Vale, la cuestión es cómo grabo yo ahora en mi mesita de siempre, que estaba aquí tranquilamente con mi silla. Pero ahora hay... Esto, si no me equivoco, se puede encender por aquí. Y... No. Vale. Que tiene un interruptor. Vale, antes de nada voy a descargarme otro navegador que no sea ni Safari ni Google Chrome, que son los dos que uso, porque no quiero que se me pete el ordenador de mierda, de ropa china, de publicidad. Por lo tanto, quiero descargarme el Opera. No sé si la gente que me sigue de Andalucía, cuando dieron el portátil ese verde que tenía, ¿cómo era? El Linux, de como sistema operativo. Pues yo usaba este navegador web que es el Opera, que recuerdo que iba bien en ese portátil, por lo tanto voy a descargármelo, o sea, el primero que se ha venido a la cabeza. Ya os digo, para que no se me llene el ordenador de mierda cuando le meta la web chip. Justo acaba de llegar un paquete, pero no es para mí. Manel, sustituto de Neymar que quiere el PSG. En fin, resumen de la idea de hoy. Básicamente, a mí la réplica y las cosas chinas, las cosas falsas, siempre me han parecido súper jocosas. No para ponérmelas, sino por el hecho de... Sino que personalmente me impresiona el nivel de copias sobre todas las prendas que hay. O sea, ya no solo en prendas conocidas, sino que también se va a un nivel de prenda un poquito más underground. Underground quiero decir con marca un poquito menos conocida. Y así que el otro día, pensando un poco sobre eso, se me ha ocurrido la maravillosa idea de elegir un par de prendas que tengo yo en mi colección, es decir, en mi armario, intentar encontrar exactamente la misma réplica, es decir, la réplica de la prenda de la que ahora traeré. Obviamente intentaremos buscar, que va a ser lo gracioso, entre todas las réplicas que habrá, la mejor. Aparte de todo esto, lo guapo, o sea, lo gracioso va a ser es que vosotros en mi Instagram podréis elegir qué prenda pediré, es decir, la que vosotros elijáis, de las que yo enseñe y de las que encontremos. Obviamente la réplica más exacta de la que encontremos podréis elegir la que pediré, y para un próximo vídeo pondré lo típico de comparando fake versus real, así que tengo todo pensado. Eso sí, para votar tendréis que entrar en la lista de mis mejores amigos de Instagram, que puede entrar todo el mundo. Simplemente tenéis que enviar este emoji a mensajes directos de mi Instagram y os meteré directamente. Ahora mismo estamos como 80 o 90 personas, y aunque estos últimos días está un poco desaparecido, siempre subo cositas y hablo con vosotros, subo opiniones, cosas, ideas para vídeos. Ahí estamos un poquito en contacto con todo el mundo, más personalmente. Así que nada, por aquí os dejo mi Instagram, tenéis que seguirme obviamente para entrar en mejor amigo, y una vez que me enviéis eso que he puesto, bueno, lo pongo de nuevo, venga. Por aquí, me lo envíes por emoji como mensaje directo, pues entraréis directamente a mi mejor amigo. Vale, la primera prenda es del vídeo que hice el otro día de las Yeezy 700. Es decir, que hoy buscaremos una réplica muy exacta de esta zapa, que es la polla. Lo guapo de esta zapa es que la original, es decir, esta, tiene bastantes detalles, como puede ser las líneas reflectantes de aquí. Por lo tanto, la réplica, que tiene que hacerlo también reflectante, da de por sí más juego, tanto como las líneas, como muchos más detalles que... que hablaremos en caso de que la elijáis. Como segunda opción tenemos el turtleneck de Aaron Preston, una de las prendas más famosas de su marca, aunque este año, o sea, esta es la nueva de este año, ¿vale? Que como veis tiene las letras más bold, es decir, más rectas, más gorditas. La anterior, es decir, la original, la primera que salió, tiene las letras como en cursiva, un poquito dobladas. Estas no, estas las tiene rectas, personalmente me gusta mucho más. Pero en fin, una prenda básica, creo que es muy fácil de imitar, y lo que habrá que fijarse sobre todo en el cosido, porque el cosido de la original, como veis, o sea, es la polla, es súper bueno. O sea, no tiene ninguna falta de hilo por ahí ni nada. Y aquí obviamente igual, que es la parte donde más se ve. Y por último, una prenda más complicada de imitar, aunque es básica, pero es algo muy complicado, ya que el material es... Para mí, aunque no en todas las prendas de esta marca suele ser premium, esta sudadera sí es muy premium. Y la sudadera de Gucci que ha sacado este año, con el diseño este típico de las raquetas de tenis, con unos cuadritos por aquí y el Gucci aquí, o sea, está todo súper bien cosido. Es decir, el material se nota que es otro level, ¿sabes? Entonces esto, copiarlo va a ser complicado. Bueno, la pongo por aquí para que la veáis bien. Es que parezco retrasado aquí grabando, parece que estoy encerrado. Pero bueno, estas son las tres opciones que he traído, así que vamos a buscarla. Vale, esto va a ser un poco random, es decir, no tengo ningún patrón para buscar nada de prenda. Yo siempre que busco ropa, al fin y al cabo, en la publicidad esta de Google te sale siempre, yo que sé, busco cuando buscaba Yeezy 700, así por casualidad de encontrar en alguna web. Siempre salía a la derecha como DHgate o AliExpress. Bueno, AliExpress ya dudo, pero sí DHgate, y sale la Yeezy 700 a 45 euros. Así que dicho esto, vamos a proceder a lo que he visto yo en este último tiempo cuando me compro ropa o busco ropa. Vale, Yeezy 700. Vale, soy retrasado. Static. O sea, están hasta las Yeezy Alza, estas que son las que van a sacar dentro de un par de días. Están ya como réplicas. O sea, creo que vamos a tirar para todas las prendas por DHgate. Creo que es la única web así que vende prendas falsas. Tampoco conozco nada más allá de eso. Sé que en AliExpress en su momento había, pero ya en AliExpress creo que está todo chapado. Vale, empezamos con la primera pestañita que ha salido. Que como veis, esta tienda parece que tiene todas las... los modelos de Yeezy 700. Bueno, aquí en la foto ya puedo ver el primer fallo, que es que la línea está súper
súper finita de aquí, que veis, la que estoy señalando con el puntero. Es que no sé si el puntero se ve aquí en la grabación de vídeo. Creo que sí. Bueno, si no, lo acerco con él. Como veis, la línea esta de aquí es muy finita. Realmente la original es muchísimo más tocha. Bueno, muchísimo. Es diferencialmente más tocha. Y por lo demás, se ve bastante bien. Obviamente, cuesta, supongo que será reconocible, pero en fin. Si no me equivoco, o sea, yo he pillado cosas falsas, no ropa, sino he pillado muchas fundas para el iPhone. Es decir, de Betterment, de Off-White. Y aquí se podía buscar por valoración. Entonces, si pongo Yeezy 700 Aesthetic, destacado, nuevo, reseñas de cliente. ¿Reseñas de cliente? A ver. 782 pedidos, 446 pedidos, 629 pedidos. Vale, with StockX. Es que en cuanto me veo en lo relacionado, hay aún más ventas, más zapas, más. Vale, pues creo que vamos a tener que fiarnos no por la 700 Static, sino por los otros modelos de la 700, que es de lo único que tiene foto aquí en este, en el primer proveedor que sale por aquí, que es el único que tiene foto, aunque no sean de las Static. Estas son la inercia, si no me equivoco. Realmente no hago ni puto caso, no tengo ni puta idea de los modelos de la 700. No tiene defecto y volveré a pedir 5 estrellas, cuidado. Ahí viene, ahí viene. Vale, pues por lo que parece, la peña aquí está haciéndose 50 pajas con esta réplica de la 700. Juego cabrón, el mejor vendedor aquí, el mejor que el original, muy satisfecho, vienen grandes. Así que creo que vamos a tener que fiarnos de esta, aunque no veamos ninguna foto de la 700 estática, aunque veamos de eso, de la otra, de la inercia, de la Wii Runner. Por lo que parece, este vendedor hace bastante buena réplica, así que este va a ser la primera decisión. Vale, vamos con la siguiente prenda, que es la camiseta de Aaron Preston, el turtleneck, que es este, que sale en Farfetch. Aquí exactamente lo compré yo en Farfetch. Son 205 pavos, un poquito caro para lo que es realmente, pero bueno, una prenda que siempre he querido tener y que me encanta, y que tenía pensado hacer un vídeo sobre ella, es decir, haciendo un montaje y tal, así que quizás lo haga próximamente. Así que bueno, volviendo aquí a DHgate, si busco por Aaron Preston turtleneck, no creo que salga. Ah, pues sí, sí sale, ¿no? ¿Qué cojones aquí de suda la polla? La cosa que me pregunto con la cantidad de pasta que genera, creo que es Alibaba, ¿no? La que tiene todo lo de AliExpress, de DHgate, bueno, de DHgate no lo sé. En fin, todo ese revuelto de tiendas chinas. ¿Qué les costará mejorar el sistema de traducción de los títulos, de las prendas? Es que, o sea, Aaron Preston, crane, cuello alto, parejas bordadas, manga larga. Que parece mi tío Paco en Londres. Vale, por lo que parece, esta de aquí es la que, bueno, tiene la foto original del modelo original de Aaron Preston, es decir, de las que salen las fotos de bueno, no sé si es de la web de Aaron Preston, pero de alguna web de estas que venden de eso, como Farfetch o Match Fashion o alguna de estas. Y bueno, como veis, tiene dos valoraciones. La primera, Amazing Quality, True to Size, y la segunda, Very Satisfied. Muy satisfecho. Lo que pasa, no tiene foto. XS, SML, y la tiene negra, blanca. ¿Blanca ha salido este diseño? Diría que no, o por lo menos yo no lo he visto. Naranja creo que sí. Bueno, las fotos son originales de alguna web, así que parece que sí. O sea, no lo sabía, tampoco me gusta. Prefiero el negro, obviamente. Pero bueno, esta es exactamente lo que es mi prenda como tal. Después tenemos por aquí, creo que son las originales, es decir, la que yo he dicho que tiene como el bordado un poquito más cursiva, que no es exactamente recto. Pero bueno, estaba buscando la mía exactamente, así que no podemos irnos a la primera que salió de Aaron Preston. Vale, esta también es del cuello recto, es decir, del diseño recto. Y lo mismo, supongo que, bueno, este no tiene ni valoraciones. Ey, bienvenido a ti, disfruta de sus compras, por favor, simplemente no dude de contacto. Pero en fin, este no tiene ni valoración, así que de este no me puedo fiar, obviamente. Al menos este primero de aquí tiene varios comentarios, son dos, y los dos tienen 5 estrellas. No creo que sean inventadas. Es decir, aquí pone Canadá y aquí pone Estados Unidos. Y el pavo será de Hong Kong o de por ahí. Vale, le he puesto por reseñas de cliente. Y la primera, de decir, esta que estoy aquí señalando, la primera de que pone aquí encontrar parecido, es la que tiene 480 pedidos. Es decir, la que tiene más prendas vendidas. Lo que pasa es que es el modelo original. Es decir, el primer modelo que sacó era un presto. Y yo quiero la segunda, que es esta, la que tiene la esta un poquito más gorda y un poquito más recta. Así que tiene 7 pedidos, 2 comentarios, los dos positivos. Parece que esta va a ser la ganadora de Aaron Preston, porque no hay más. Lo guardamos, se puede guardar. Añadir a la cesta, un cupón, añadir a favorito. Uf, qué pereza registrarme. Y por último, nos vamos a la prenda más cara de estas tres, que es la sudadera de Gucci. Vale, como veis, es una sudadera premium de Gucci, que es la polla. A mí personalmente me gusta muchísimo, por eso me la pedí. Obviamente, durante 2 meses no me compré nada, excepto esta sudadera. Pero es bastante reciente, entonces no sé si estará en como réplica. Realmente la he elegido porque la calidad que tiene, como digo, es premium, es decir, el cosido, todo es súper premium, la calidad, el peso de la sudadera como tal. Y he pensado que como es algo muy difícil de copiar, molaría ver cómo es la diferencia. Vamos a buscar tal cual Gucci sudadera, a ver qué sale. Dios, va a ser jodido de encontrar, tío. Vale, vamos a ir directamente a Google como tal, a ver qué sale. Joder, a ver si buscando por esto. Vale, sale la original, la de Gucci. Vamos a Shopping a ver si por aquí sale. Vale, original, original, original. Uf, sale todo original, tío. Va a ser complicado. ¿Habrá alguna? Es que no sé si habrá réplica de esto, tío. No hay nada, tío. No hay absolutamente nada. Pensaba que iba a haber, o sea, no sé, pensaba que había réplicas de todo. A ver.
Designer. A ver, ¿qué es esto? Quizás buscando por imágenes. Designer GURU. Vale, esto parece que es un... Vale, sí. Vale, es una página random. .ru. Supongo que será de Rusia, ¿no? No sé cómo va esto. Y oficialmente hemos encontrado una réplica de la sudadera. Vale, pensaba que no iba a haber. Aunque esta réplica se ve bastante mierda, tío. Aquí el bajo de la sudadera es bastante gordo en comparación al original. La raqueta aquí está un poco doblada, ¿no? Parece como la peña esta que dobla las cucharas con la mente, tío. Parece eso, parece una cuchara doblada, tío. Pero cuidado que podemos tener una réplica bastante tocha para compararla. Vale, se ha parado la cámara en el minuto 30. Es decir, parece que la cámara cuando llega al minuto 30 se para por la tarjeta. Supongo que por tema de memoria, por tema de no sé. Pero por suerte ha sido justo cuando ya estaba terminando esto. O sea, de grabar básicamente el vídeo entero con lo de la sudadera de Gucci. O sea, el caso es que me he dado la vuelta, es decir, me he levantado, he ido a mirar la cámara que estaba aquí arriba y veo que no está grabando. Y yo me cago en la... Pero bueno, me callé ya la boca, me despido ya. Pero bueno, como he dicho antes, si queréis votar una de las prendas de las que he hablado, simplemente tenéis que seguirme en mi Instagram, mandarme un mensaje directo al emoji que he puesto al principio. Bueno, lo pongo también por aquí. Y en cuanto lo vea, os meteré. Y obviamente, en cuanto suba el vídeo, subiré la historia para que podáis votar. Y en relación a las votaciones, compraré, pediré la prenda que vosotros habéis elegido. En fin, corto ya que piensa la cámara un puto huevo. Nos vemos próximamente. Chao.